Lección 3. Pensar cuatridimensionalmente. Neville, 1948. Hay dos perspectivas, de hecho, sobre el mundo que posee todo hombre. Y los antiguos narradores de historias eran plenamente conscientes de estas dos perspectivas. Llamaron a una la mente carnal y a la otra la mente de Cristo. Reconocemos estos dos centros de pensamiento en la declaración. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura para él, ni las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para la mente natural, la realidad se limita al instante llamado ahora. Este mismo momento parece contener la totalidad de la realidad. Todo lo demás es irreal. Para la mente natural, el pasado y el futuro son puramente imaginarios. En otras palabras, mi pasado, cuando utilizo la mente natural, es sólo una imagen de la memoria de las cosas que fueron. Y para el enfoque limitado de la mente carnal o natural, el futuro no existe. La mente natural no cree que podría revisitar el pasado y verlo como algo que está presente, algo que es objetivo y concreto para sí mismo. Tampoco cree que el futuro exista. Para la mente de Cristo, la mente espiritual, que en nuestro lenguaje llamaremos el enfoque de la cuarta dimensión, el pasado, el presente y el futuro de la mente natural son un todo presente. Esto abarca toda la gama de impresiones sensoriales que el hombre ha encontrado, encuentra y encontrará. La única razón por la que tú y yo estamos funcionando como lo estamos haciendo hoy y no somos conscientes de la perspectiva mayor es simplemente porque somos criaturas de hábito y el hábito nos vuelve totalmente ciegos a lo que, de lo contrario, deberíamos ver. Pero el hábito no es ley. Actúa como si fuera la fuerza más convincente en el mundo. Sin embargo, no es una ley. Podemos crear un nuevo acceso a la vida. Si tú y yo empleáramos unos minutos todos los días en retirar nuestra atención de la región de la sensación y concentrarla en un estado invisible, y permanecer fieles a esta contemplación, sintiendo y percibiendo la realidad de un estado invisible, nos haríamos, con el tiempo, conscientes de este mundo mayor, este mundo dimensionalmente más grande. El estado contemplado es ahora una realidad concreta, desplazada en el tiempo. Esta noche, mientras volvemos a nuestra Biblia, juzga tú mismo en cuanto a dónde estás en tu desenvolvimiento presente. Nuestra primera historia para esta noche es del capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En este capítulo hay tres historias contadas como si fueran experiencias, separadas de los personajes dominantes. En la primera historia se nos dice que Jesús se encontró con un hombre loco, un hombre desnudo que vivía en el cementerio y se escondía detrás de las tumbas. Este hombre apeló a Jesús para que no expulsara a los demonios que le acosaban. Pero Jesús le dijo, «Sal del hombre, espíritu inmundo». Marcos 5:8. Así, Jesús expulsó a los demonios que ahora pueden destruirse,
y encontramos a este hombre, por primera vez, vestido y en su sano juicio, y sentado a los pies del maestro. Captaremos el sentido psicológico de este capítulo, cambiando el nombre de Jesús por el de razón iluminada o pensamiento cuatridimensional. Cuando avanzamos en este capítulo, se nos dice que Jesús, ahora, se encuentra con el sumo sacerdote cuyo nombre es Jairo. Y Jairo, el sumo sacerdote de la sinagoga, tiene una hija que se está muriendo. Ella tiene 12 años y apela a Jesús para que venga y cure a la niña. Jesús consiente, y mientras él se pone en marcha hacia la casa del sumo sacerdote, una mujer en la plaza del mercado tocó su ropa, y Jesús, sabiendo inmediatamente en sí mismo que había salido virtud de él, se volvió a la presión y dijo, «¿Quién ha tocado mi ropa?». Marcos 5:30. La mujer que fue sanada de un flujo de sangre que había tenido durante 12 años confesó que ella le había tocado. Y él le dijo, «Hija, tu fe lo ha hecho todo, vete en paz». Marcos 5:34. Mientras continúa hacia la casa del sumo sacerdote, le dicen que la niña ha muerto. Y no hay necesidad de ir a resucitarla. Ella ya no está dormida, sino que ahora está muerta. Tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, solo cree». Marcos 5:36. Y cuando estuvo dentro les dijo, «¿Por qué hacéis este ruido y llanto? La doncella no está muerta, sino dormida». Marcos 5:39. Con esto toda la multitud se burlaba y se reía. Pero Jesús, cerrando las puertas contra la multitud burlona, llevó con él a la casa de Jairo a sus discípulos y al padre y la madre de la niña muerta. Entraron en la habitación donde la doncella estaba tendida, y tomó a la doncella de la mano y le dijo, «Doncella, yo te digo, levántate». Marcos 5:41. De este profundo sueño ella despertó y se levantó y caminó, y el sumo sacerdote y todos los demás estaban atónitos. Y les comunicó inmediatamente que nadie debería saberlo, y él ordenó que se le diera algo de comer. Marcos 5:43. Vosotros estáis esta misma noche mientras estáis sentados aquí, retratados en este quinto capítulo de Marcos. Un cementerio tiene un solo propósito, es simplemente un registro de la muerte. ¿Estás viviendo en el pasado muerto? Si estás viviendo entre los muertos, tus prejuicios, tus supersticiones y tus falsas creencias que mantienes vivas son las tumbas detrás de las que te escondes. Si te niegas a dejarlos ir, estás igual de loco que el loco de la Biblia, que suplicaba a la razón iluminada que no los expulsara. No hay ninguna diferencia, pero la razón iluminada es incapaz de proteger a los prejuicios y a la superstición contra las incursiones de la razón. No hay un hombre en este mundo que tenga un prejuicio, independientemente de la naturaleza del prejuicio, que pueda sostenerlo a la luz de la razón. Dime que estás en contra de una determinada nación, una determinada raza, un cierto ismo, un cierto algo, no importa lo que sea,
¿No puedes exponer esa creencia tuya a la luz de la razón y mantenerla viva? Para que pueda mantenerse viva en tu mundo, debes esconderla de la razón. No puedes analizarla a la luz de la razón y mantenerla viva. Cuando este enfoque cuatridimensional viene y te muestra un nuevo acceso a la vida, y expulsa de tu propia mente todas esas cosas que te acosan, tú estás, entonces, limpio y vestido en tu sano juicio. Y te sientas a los pies de la comprensión, llamada los pies del Maestro. Ahora vestido y en tu sano juicio, puedes resucitar a los muertos. ¿Qué muertos? La niña de la historia no es una niña. La niña es tu ambición, tu deseo, los sueños incumplidos de tu corazón. Esta es la niña alojada dentro de la mente del hombre. Pues como ya he señalado antes, todo el drama de la Biblia es psicológico. La Biblia no hace referencia alguna a ninguna persona que haya existido o a ningún evento que haya ocurrido en la tierra. Todas las historias de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre individual. En esta historia Jesús es el intelecto despierto del hombre. Cuando tu mente funciona fuera del ámbito de tus sentidos presentes, cuando tu mente es sanada de todas las limitaciones anteriores, entonces tú ya no eres el hombre de mente, sino que eres esta presencia personificada como Jesús. El poder que puede resucitar los anhelos del corazón del hombre. Tú eres, ahora, la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué es este flujo de sangre? Una matriz que sangra no es una matriz productiva. Ella lo tuvo durante 12 años, fue incapaz de concebir. Ella no podía dar forma a su anhelo por la persistencia del flujo de sangre. Se te dijo que su fe lo cortó. Cuando la matriz lo corta, puede dar forma a la semilla o idea. A medida que tu mente se limpia de tu anterior concepto de ti mismo, tú asumes que eres lo que quieres ser. Y permaneciendo fiel a esa asunción, das forma a tu asunción o resucitas a tu hija. Tú eres la mujer limpiada del flujo de sangre y avanzas hacia la casa de la niña muerta. La niña, o estado deseado por ti, es ahora tu concepto de ti mismo fijado. Pero ahora, habiendo asumido que yo soy lo que anteriormente deseaba ser, no puedo continuar deseando lo que soy consciente de ser. Así que no lo discuto. No le hablo a nadie respecto a lo que yo soy. Es tan obvio para mí que yo soy lo que quería ser que camino como si lo fuera. Caminando como si yo soy lo que anteriormente quería ser. Mi mundo de enfoque limitado no lo ve y piensa que ya no lo deseo. La niña ha muerto dentro de su mundo, pero yo, que conozco la ley, digo, la niña no está muerta, la doncella no está muerta, sino solo dormida. Yo ahora la despierto. Yo, por mi asunción, despierto y hago visible en mi mundo lo que asumo. Pues las asunciones, si se mantienen, invariablemente despiertan lo que afirman. Cierro la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de mis sentidos. Simplemente desconecto completamente todo lo que mis sentidos revelan. Niego la evidencia de mis sentidos. Suspendo la limitada razón del hombre natural y camino en esta atrevida afirmación de que yo soy lo que mis sentidos niegan. Con la puerta de mis sentidos cerrada, ¿qué llevo a ese disciplinado estado?
No llevo a nadie a ese estado sino a los padres de la niña y a mis discípulos. Cierro la puerta a la burlona multitud que se ríe. Ya no busco confirmación. Niego completamente la evidencia de mis sentidos, que se burlan de mi asunción. Y no discuto con los demás si mi asunción es posible o no. ¿Quiénes son los padres? Hemos descubierto que el padre madre de toda creación es la Yo Soy Dad del hombre. La conciencia del hombre es Dios. Yo soy consciente del estado. Yo soy el padre madre de todas mis ideas y mi mente permanece fiel a este nuevo concepto de mí mismo. Mi mente es disciplinada. Yo llevo a ese estado a los discípulos y desconecto de ese estado todo lo que negaría. Ahora la niña sin ayuda de nadie es resucitada. La condición que yo deseaba y asumía que tenía se objetiva dentro de mi mundo y da testimonio del poder de mi asunción. Juzga tú mismo. Yo no puedo juzgarte. ¿Estás viviendo ahora en el pasado muerto o estás viviendo como la mujer cuyo flujo de sangre ha sido detenido? ¿Podrías realmente responderme si te hago la pregunta? ¿Crees ahora que tú, sin la ayuda de nadie, solo necesitas asumir que eres lo que quieres ser para hacer real esa asunción dentro de tu mundo? ¿O crees que primero debes cumplir una cierta condición impuesta por el pasado, que debe ser de cierta orden o de cierto algo? No estoy siendo crítico de ciertas iglesias o grupos, pero hay quienes creen que nadie fuera de su iglesia o grupo todavía no está salvado. Yo nací protestante. Hablas con un protestante. Solo hay un cristiano, el protestante. Hablas con un católico. ¿Por qué no hay nadie en el mundo que sea cristiano más que un católico? Hablas con un judío y los cristianos son paganos y los judíos son los elegidos. Hablas con un musulmán, judíos y cristianos son los infieles. Hablas con alguien más y todos esos son los intocables. No importa a quién le hables, ellos son siempre los elegidos. Si crees que debes ser uno de esos para ser salvado, sigues siendo aún un demente escondido detrás de esas supersticiones y esos prejuicios del pasado, y estás rogando no ser limpiado. Algunos de vosotros me decís, no me pidas renunciar a mi creencia en Jesús el hombre, o en Moisés el hombre, o en Pedro el hombre. Cuando me pides renunciar a mi creencia en esos personajes estás pidiendo demasiado. Déjame esas creencias porque me consuelan. Yo puedo creer que ellos vivieron en la tierra y aún seguir tu interpretación psicológica de sus historias. Yo digo, sal del pasado muerto. Sal de ese cementerio y camina sabiendo que tú y tu padre sois uno. Y tu padre, a quien los hombres llaman Dios, es tu propia conciencia. Esa es la única ley creativa en el mundo. ¿De qué estás consciente de ser? Aunque no puedas ver tu objetivo con el enfoque limitado de tu mente tridimensional, eres ahora el que has asumido que eres. Camina en esa asunción y permanece fiel a ella. El tiempo, en esta dimensión de tu ser, late lentamente y tú puedes incluso después de objetivar tu asunción, no recordar que hubo un tiempo en que esta realidad actual no era más que una actitud mental. Debido a la lentitud del latir del tiempo, aquí a menudo no ves la relación entre tu naturaleza interna y el mundo externo que da testimonio de ella. Juzga tú mismo la posición que ahora ocupas en este quinto capítulo de Marcos.
¿Has resucitado a la niña muerta? ¿Sigues aún en la necesidad de tener esa matriz de tu mente cerrada? ¿Está aún sangrando y por lo tanto no puede ser fértil? ¿Eres ahora el demente que vive en el pasado muerto? Solo tú puedes juzgarlo y responder a estas preguntas. Ahora pasamos a una historia en el capítulo quinto del Evangelio de Juan. Esto te mostrará qué bellamente los narradores antiguos hablaban de las dos perspectivas distintas sobre este mundo. Una, el limitado enfoque tridimensional, y la otra, el enfoque cuatridimensional. Esta historia habla de un hombre inválido que es rápidamente curado. Jesús viene a un lugar llamado Betesda, que por definición significa la casa de los cinco pórticos. En estos cinco pórticos hay innumerables inválidos, cojos, ciegos, paralíticos, atrofiados y demás. La tradición decía que en ciertas épocas del año un ángel descendía y agitaba la piscina que había cerca de esos cinco pórticos. Cuando el ángel agitaba la piscina, el primero en entrar era sanado siempre, pero solo el primero, no el segundo. Jesús, viendo a un hombre que era cojo, desde el vientre de su madre le dijo, ¿quieres ser sanado? Juan 5:6. El inválido le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua es agitada, pues mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente el hombre fue sanado, y tomó su lecho y caminó, y ese mismo día era el Sabbat. Juan 5:9. Lee estas historias y piensas que un extraño hombre que poseía poderes milagrosos de repente le dijo al paralítico, levántate y anda. No puedo repetir con más frecuencia que la historia, incluso cuando introduce innumerables individualidades, tiene lugar dentro de la mente del hombre individual. La piscina es tu conciencia. El ángel es una idea llamada el mensajero de Dios. Siendo la conciencia Dios, cuando tienes una idea estás albergando a un ángel. En el instante en que eres consciente de un deseo, tu piscina ha sido agitada. El deseo agita la mente del hombre. Querer algo es ser agitado. En el momento mismo en que tienes una ambición o un objetivo claramente definido, la piscina ha sido agitada por el ángel, que era el deseo. Se te dijo que el primero en la piscina agitada es siempre sanado. Mis más cercanos compañeros en este mundo, mi esposa y mi hijita, son para mí, cuando me dirijo a ellas, segundos. Yo debo hablar a mi esposa como tú eres. Debo hablar a cualquiera, no importa lo cercanas que sean, como tú eres. Y después de eso, la tercera persona, él es. Solo hay una persona en este mundo con quien puedo usar la primera persona del presente, y ese es uno mismo. Yo soy. Se puede decir solo de mí mismo, no se puede decir de otro. Por lo tanto, cuando estoy consciente de un deseo que quiero ser, pero aparentemente no soy, siendo agitada la piscina, ¿quién puede entrar en esa piscina antes que yo?
Solo yo poseo el poder de la primera persona. Yo soy ese que quiero ser. Excepto que yo crea que yo soy lo que quiero ser, permanezco como era antes y muero en esa limitación. En esta historia, tú no necesitas a nadie que te meta en la piscina cuando tu conciencia es agitada por el deseo. Todo lo que necesitas es asumir que eres ya lo que antes querías ser y estás en ella. Y nadie puede entrar antes que tú. ¿Qué persona puede entrar antes que tú cuando te vuelves consciente de ser lo que quieres ser? Nadie puede ser antes que tú cuando solo tú tienes el poder para decir: yo soy. Esas son las dos perspectivas. Eres ahora lo que tus sentidos negarían. ¿Eres suficientemente audaz para suponer que tú eres ya lo que quieres ser? Si te atreves a asumir que eres ya lo que tu razón y tus sentidos ahora niegan, entonces estás en la piscina y sin ayuda de nadie. Tú también te levantarás y tomarás tu lecho y caminarás. Se te dijo que eso sucedió en el Sabbat. El Sabbat es sólo el sentido místico de quietud, cuando estás despreocupado, cuando no estás ansioso, cuando no estás buscando resultados sabiendo que las señales siguen y no preceden. El Sabbat es el día de quietud en el que no se trabaja. Cuando tú no estás trabajando para hacerlo, así estás en el Sabbat. Cuando no estás preocupado en absoluto por la opinión de los demás, cuando caminas como si tú fueras, no puedes levantar un dedo para hacerlo así, estás en el Sabbat. No puedo estar preocupado en cuanto a cómo será y aún decir que yo soy consciente de serlo. Si soy consciente de ser libre, seguro, sano y feliz, mantengo esos estados de conciencia sin esfuerzo o trabajo de mi parte. Por lo tanto, estoy en el Sabbat. Y porque era el Sabbat, él se levantó y caminó. Nuestra siguiente historia es del cuarto capítulo del Evangelio de Juan. Y la has oído una y otra vez. Jesús llega al pozo y hay una mujer llamada la mujer de Samaria. Y él le dijo: dame de beber. Juan 4:7. Entonces le dijo la mujer de Samaria: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Pues los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:9. Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dijo: dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Juan 4:10. La mujer, al ver que él no tiene nada con qué sacar el agua, y sabiendo que el pozo es hondo, dice: ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y del cual bebió él mismo, y sus hijos y su ganado? Juan 4:12. Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volvería a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para la vida eterna. Juan 4:13-14. Entonces él le dice todo respecto a sí misma y le pide que vaya y llame a su marido. Ella respondió y dijo: no tengo marido. Juan 4:17. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, pues has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido.
Juan 4:17-18. La mujer, sabiendo que esto era cierto, va a la plaza del mercado y le dice a los demás: «He encontrado al Mesías». Ellos le preguntan: «¿Cómo sabes que has encontrado al Mesías?». «Porque él me ha dicho todas las cosas que he hecho», responde ella. Aquí hay un enfoque que entra en todo el pasado, por lo menos, y le habla ahora respecto al futuro. Continuando con la historia, los discípulos vienen a Jesús y dicen: «Maestro, come». Juan 4:31. Pero él les dijo: «Yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis». Juan 4:32. Cuando ellos hablan de una cosecha en 4 meses, Jesús responde: «¿No decís, aún faltan 4 meses hasta que llegue la cosecha? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, pues ya están blancos para la cosecha». Juan 4:35. Él ve cosas para las que la gente espera 4 meses, o para las que espera 4 años, él las ve ahora en un mundo dimensionalmente más grande que existe ahora, que tiene lugar ahora. Volvamos a la primera parte de la historia. La mujer de Samaria es el tú tridimensional, y Jesús en el pozo es el tú cuatridimensional. La controversia empieza entre lo que tú quieres ser y lo que la razón te dice que eres. El tú mayor te dice que si te atrevieras a suponer que eres ya lo que quieres ser, te convertirías en ello. El tú menor, con su enfoque limitado, te dice: «¿Por qué no tienes un cubo, no tienes una cuerda y el pozo es hondo? ¿Cómo podrías nunca alcanzar la profundidad de ese estado sin los medios para ese fin?». Respondes y dices: «Si solo supieras quién te pide a ti de beber, tú te le pedirías a él. Si solo supieras qué en ti mismo está urgiéndote a encarnar el estado que ahora buscas, tú suspenderías tu corta visión y le dejarías hacerlo por ti». Entonces él te dice que tienes 5 esposos, y tú lo niegas. Pero él sabe mucho mejor que tú que tus 5 sentidos te fecundan mañana, tarde y noche con sus limitaciones. Te dicen qué niños tendrás esta noche, mañana y los días por venir. Pues tus 5 sentidos actúan como 5 esposos que constantemente fecundan tu conciencia, que es la gran matriz de Dios. Y mañana, tarde y noche te sugieren y te dictan lo que debes aceptar como verdad. Él te dice el que te gustaría tener, pues tu esposo no es tu esposo. En otras palabras, el 6º aún no te ha fecundado. El que te gustaría ser es negado por esos 5, y ellos detentan el poder. Ellos dictan lo que aceptarás como verdadero. Lo que te gustaría aceptar aún no ha penetrado en tu mente y fecundado tu mente con su realidad. El que tú llamas esposo no es realmente tu esposo. Tú no estás pariendo su semejanza. Parir su semejanza es la prueba de que tú eres su esposa. Por lo menos lo has conocido íntimamente. Tú no estás pariendo la semejanza del 6º. Estás pariendo solo la semejanza de los 5. Entonces, uno se vuelve hacia mí y me dice todo lo que siempre he sabido. Vuelvo al ojo de mi mente y la razón me dice que a lo largo de mi vida siempre he aceptado las limitaciones de mis sentidos. Los he considerado siempre como un hecho, y mañana, tarde y noche he testimoniado esa aceptación. La razón me dice que solo he conocido esos 5 desde el momento que nací. Ahora me gustaría dar un paso fuera de la limitación de mis sentidos, pero todavía no he encontrado en mí el valor de asumir que yo soy lo que esos 5 negarían que soy. Así que aquí sigo,
consciente de mi tarea, pero sin la valentía de ir más allá de las limitaciones de mis sentidos y de lo que mi razón niega. Él les dice: «Yo tengo comida que no conocéis. Yo soy el pan que baja del cielo. Yo soy el vino. Yo sé lo que quiero ser, y porque yo soy ese pan festejo con él. Asumo que yo soy, y en lugar de festejar el hecho de que estoy en esta habitación hablando contigo, y tú me estás escuchando, y que estoy en Los Ángeles, festejo el hecho de que estoy en otra parte y camino aquí como si estuviera en otra parte, y gradualmente me convierto en lo que festejo. Dejadme contaros dos historias personales. Cuando yo era niño, vivía en un entorno muy limitado, en una pequeña isla llamada Barbados. La comida para los animales era muy, muy escasa y muy cara, porque teníamos que importarla. Soy de una familia de 10 hijos, y mi abuela vivía con nosotros haciendo 13 en la mesa. Una y otra vez puedo recordar a mi madre diciéndole a la cocinera al principio de la semana: «Quiero que apartes 3 patos para la cena del domingo». Esto significaba que iba a tomar de la piara del patio 3 patos y encerrarlos en una jaula muy pequeña y alimentarlos, atiborrarlos mañana tarde y noche con maíz y todas las cosas que ella quería para la fiesta. Esta era una dieta totalmente diferente de la que normalmente alimentábamos a los patos, porque manteníamos a las aves vivas, alimentándolas con pescado. Los manteníamos vivos y gordos con pescado porque era muy barato y abundante, pero no podías comer un ave alimentada con pescado, no como a ti y a mí nos gusta un ave. La cocinera tomaría 3 patos, los ponía en una jaula y durante 7 días los atiborraba con maíz, leche agria y todas las cosas que queríamos saborear en las aves. Luego, cuando se mataban y servían para cenar 7 días después, eran deliciosas aves alimentadas con leche, alimentadas con maíz. Pero ocasionalmente la cocinera olvidaba apartar las aves, y mi padre, sabiendo que teníamos patos y creyendo que ella había llevado a cabo la orden, no enviaba nada más para cenar, y 3 pescados llegaban a la mesa. No podías tocar esas aves, pues tanto eran la encarnación de lo que comieron. El hombre es un ser psicológico, un pensador. No es lo que le alimenta físicamente, sino lo que le alimenta mentalmente en lo que él se convierte. Nos convertimos en la encarnación de aquello que mentalmente comemos. Ahora esos patos no podían ser alimentados con maíz por la mañana y pescado por la tarde y algo más por la noche. Tenía que ser un cambio completo de dieta. En nuestro caso no podemos tener un poquito de meditación por la mañana, maldecir al mediodía y hacer algo más por la tarde. Tenemos que seguir una dieta mental durante una semana. Debemos cambiar completamente nuestro alimento mental. Todo lo que es verdad, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buena relación, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, pensad en esas cosas. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Si yo pudiera ahora escoger el tipo de alimento mental que quiero expresar dentro de mi mundo y tener una fiesta con él, me convertiría en ello. Déjame decirte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. Fue en 1933, en Nueva York, y mi viejo amigo Abdullah, con quien estudié hebreo durante 5 años, fue realmente el comienzo de acabar con todas mis supersticiones. Cuando fui a él, yo estaba lleno de supersticiones.
Yo no podía comer carne, no podía comer pescado, no podía comer pollo, no podía comer ninguna de esas cosas que vivían en el mundo. No bebía, no fumaba y estaba haciendo un tremendo esfuerzo para vivir una vida de celibato. Atulá me dijo: «No voy a decirte, tú estás loco, Neville, pero tú eres, tú sabes. Todas esas cosas son estúpidas». Pero yo no podía creer que fueran estúpidas. En noviembre de 1933, despedí a mis padres en la ciudad de Nueva York cuando embarcaron para Barbados. Yo había estado en este país 12 años sin deseos de ver Barbados. Yo no tenía éxito y me daba vergüenza ir a casa a ver a los miembros exitosos de mi familia. Después de 12 años en América, yo era un fracaso a mis propios ojos. Yo estaba en el teatro y hacía dinero un año y lo gastaba al mes siguiente. No era lo que yo llamaría, por sus criterios, ni por los míos, una persona de éxito. Imaginaos cuando me despedí de mis padres en noviembre. No tenía ganas de ir a Barbados. El buque partió y cuando estuve en la calle algo me poseyó con un deseo de ir a Barbados. Era el año 1933. Yo estaba desempleado y no tenía dónde ir, excepto una pequeña habitación en la calle 75. Me fui directamente a mi viejo amigo Abdullah y le dije: «Ab, una extraña sensación me está poseyendo. Por primera vez en 12 años quiero ir a Barbados». «Si quieres ir, Neville, tú has ido», respondió. Eso era un lenguaje muy extraño para mí. Estoy en Nueva York, en la calle 72, y él me dice que he ido a Barbados. Yo le dije: «¿Qué quieres decir con yo he ido, Abdullah?». Él dijo: «¿Realmente quieres ir?». Yo respondí: «Sí». Él entonces me dijo: «Cuando salgas por esa puerta ahora, ya no estás caminando por la calle 72. Estás caminando por las calles bordeadas de palmeras y cocoteros, esto es, Barbados. No me preguntes cómo vas a ir. Tú estás en Barbados. No dices cómo cuando estás allí. Estás allí. Ahora camina como si estuvieras allí». Salí de su casa en una nube. Estoy en Barbados. No tengo dinero, no tengo trabajo, ni siquiera estoy bien vestido, y sin embargo, estoy en Barbados. Abdullah no era el tipo de persona con la que podías discutir. 2 semanas más tarde no estaba más cerca de mi objetivo que el día que le dije que quería ir a Barbados. Yo le dije: «Ab, confío en ti implícitamente, pero hace un tiempo que no puedo ver cómo esto va a funcionar. No tengo ni un centavo para mi viaje», empecé a explicar. ¿Sabes lo que hizo? Era tan negro como el haz de picas, mi viejo amigo Abdullah, con su turbante en la cabeza. Cuando me senté en el salón de su casa, se levantó de la silla y se dirigió hacia su despacho y cerró la puerta, lo que no era una invitación a seguirle. Cuando salió por la puerta me dijo: «He dicho todo lo que tengo que decir». El 3 de diciembre estaba ante Abdullah y le dije otra vez que no estaba más cerca de mi viaje. Repitió su afirmación: «Tú estás en Barbados». El último buque para Barbados que podía llevarme allí, por la razón que quería ir, que era estar allí para Navidad, salía a mediodía del 6 de diciembre, el viejo Nerissa. En la mañana del 4 de diciembre, no teniendo trabajo, no teniendo a dónde ir, dormí hasta tarde. Cuando me levanté había una carta de correo aéreo de Barbados debajo de mi puerta. Al abrir la carta, un pequeño trozo de papel planeó hasta el suelo. Lo cogí y era un cheque por $50.
La carta era de mi hermano Víctor y decía: «No te estoy pidiendo que vengas, Neville. Se trata de una orden. Nunca hemos tenido una Navidad en la que todos los miembros de nuestra familia estuvieran presentes al mismo tiempo. Esta Navidad se podría hacer si tú vinieras». Mi hermano mayor, Cecil, se fue de casa antes de que el menor naciera, y luego empezamos a irnos de casa en diferentes momentos, por lo que nunca en la historia de nuestra familia estuvimos todos juntos al mismo tiempo. La carta continuaba: «No estás trabajando. Sé que no hay ninguna razón por la que no puedas venir, por lo que debes estar aquí antes de Navidad. Los $50 incluidos son para comprar algunas camisas o un par de zapatos que puedas necesitar para el viaje. No necesitarás propinas. Usa el bar si bebes. Iré al barco y pagaré todas tus propinas y gastos efectuados. He cablegrafiado a Furness, Withit and Company en Nueva York y les dije que emitieran tu billete cuando aparecieras en su oficina. Los $50 son simplemente para comprar algunas cosas esenciales. Puedes inscribirte como desees a bordo del buque. Te iré a buscar y cuidaré de todos tus gastos». Fui a Furness, Withit and Company con mi carta y les dejé leerla. Ellos dijeron: «Hemos recibido el cable, señor Goddard, pero lamentablemente no queda ningún pasaje para la travesía del 6 de diciembre. Lo único disponible es tercera clase entre Nueva York y Santo Tomás. Cuando lleguemos a Santo Tomás tenemos unos cuantos pasajeros que bajarán. Usted puede entonces viajar en primera clase de Santo Tomás a Barbados. Pero entre Nueva York y Santo Tomás debe ir en tercera clase, aunque puede tener los privilegios del comedor de primera clase y andar por las cubiertas de la primera clase». Yo dije: «Lo aceptaré». Volví a mi amigo Abdullah la tarde del 4 de diciembre y dije: «Todo funcionó como un sueño». Le dije lo que había hecho, pensando que estaría feliz. «¿Sabes qué me dijo?» Dijo: «¿Quién te dijo que vas a ir en tercera clase? ¿Te vi en Barbados? ¿Al hombre que eres yendo en tercera clase? Tú estás en Barbados y fuiste en primera clase». No tuve un momento para volver a verle antes de que embarcara al mediodía del 6 de diciembre. Al llegar al muelle con mi pasaporte y mis papeles para subir a bordo de ese buque, el agente me dijo: «Tenemos buenas noticias para usted, señor Goddard. Ha habido una cancelación y va a ir en primera clase». Abdullah me enseñó la importancia de permanecer fiel a una idea y no transigir. Yo me tambaleé, pero él se mantuvo fiel a la asunción de que yo estaba en Barbados y había viajado en primera clase. Ahora, volviendo a la importancia de nuestras dos historias de la Biblia. El pozo es hondo y no tienes cubo, no tienes cuerda. Faltan 4 meses para la cosecha y Jesús dice: «Yo tengo una comida para comer que no conocéis. Yo soy el pan del cielo». Festeja la idea. Identifícate con la idea como si hubieras ya encarnado ese estado. Camina en la asunción de que eres lo que quieres ser. Si festejas eso y permaneces fiel a esa dieta mental, lo cristalizarás. Lo traerás a este mundo. Cuando regresé a Nueva York en 1934, después de 3 meses celestiales en Barbados, bebía, fumaba y hacía todo lo que no había hecho en años. Me acordé de lo que Abdullah me había dicho: «Después de haber comprobado esta ley te volverás normal, Neville. Tú saldrás de ese cementerio, saldrás de ese pasado muerto en el que piensas que estás siendo santo. Pues todo lo que realmente estás haciendo, que estás siendo tan bueno, Neville, no sirve para nada». Regresé a esta tierra como una persona completamente transformada. A partir de ese día, que fue en febrero de 1934, comencé a vivir cada vez más.
Honestamente no puedo decirte que siempre he tenido éxito. Mis muchos errores en este mundo, mis muchos fracasos, me condenarían si te dijera que he dominado tan completamente los movimientos de mi atención, que puedo en todo momento permanecer fiel a la idea que quiero encarnar. Pero puedo decir con el antiguo maestro, a pesar de que parezca haber fracasado en el pasado, sigo adelante y lucho día tras día para convertirme en lo que quiero encarnar en este mundo. Suspende el juicio, niégate a aceptar lo que la razón y los sentidos ahora dictan, y si permaneces fiel a la nueva dieta, te convertirás en la encarnación del ideal al que permaneces fiel. Si hay un lugar en el mundo que sea distinto a mi pequeña isla de Barbados, es Nueva York. En Barbados el edificio más alto es de 3 plantas, y las calles están bordeadas de palmeras y cocoteros y todo tipo de cosas tropicales. En Nueva York hay que ir a un parque para encontrar un árbol. Sin embargo, tuve que caminar por las calles de Nueva York como si caminara por las calles de Barbados. Para la imaginación de uno todo es posible. Caminé sintiendo que estaba de hecho caminando por las calles de Barbados y en la asunción de que casi podía oler el olor de las callejuelas bordeadas de cocoteros. Empecé a crear dentro del ojo de mi mente la atmósfera que físicamente encontraría cuando estuviera en Barbados. Mientras permanecía fiel a esta asunción, alguien canceló el pasaje y yo lo recibí. Mi hermano en Barbados, que nunca pensó que yo fuera a casa, tiene la urgencia imperiosa de escribirme una extraña carta. Nunca me había escrito, pero esta vez me escribió y pensó que él originó la idea de mi visita. Fui a casa y tuve 3 meses celestiales. Volví en primera clase y traje de vuelta una buena suma de dinero en el bolsillo, un regalo. Mi viaje, si hubiera tenido que pagarlo, habría sido de $3,000. Sin embargo, lo hice sin un centavo en el bolsillo. Tengo caminos que no conocéis. Mis caminos son inescrutables. El yo dimensionalmente mayor tomó mi asunción como una orden e influenció el comportamiento de mi hermano para escribir esa carta. Influenció el comportamiento de alguien para cancelar el pasaje de primera clase e hizo todas las cosas necesarias tendentes hacia la producción de la idea con la que yo estaba identificado. Yo estaba identificado con la sensación de estar allí. Dormía como si estuviera allí y todo el comportamiento humano fue moldeado en armonía con mi asunción. Yo no tuve necesidad de ir a Furness, Wheatley & Company y robarles un pasaje, pidiéndoles cancelar alguno de los que estaban reservados de primera clase. No necesité escribir a mi hermano y rogarle que me enviase algo de dinero o comprarme un pasaje. Él pensó que él originó el acto. En realidad, hasta el día de hoy, él cree haber iniciado el deseo de llevarme a casa. Mi viejo amigo Atulá simplemente me dijo, «Tú estás en Barbados, Neville. Tú quieres estar allí. Donde quiera que quieras estar, allí estás. Vive como si tú ya fueras y serás». Estas son las 2 perspectivas sobre el mundo que posee todo hombre. No importa quién eres, todo hijo nacido de mujer, independientemente de la raza, nación o credo, posee 2 perspectivas distintas sobre el mundo. Eres o el hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para ti, en el enfoque natural, son locura. O eres el hombre espiritual que percibe las cosas fuera de las limitaciones de los sentidos, porque todas las cosas son ya realidades en un mundo dimensionalmente más grande. No hay necesidad de esperar 4 meses para la cosecha. Eres o la mujer de Samaria o Jesús junto al pozo.
¿Eres el hombre esperando en los cinco pórticos la agitación y que alguien le empuje dentro? ¿O eres el que puedes ordenarte a ti mismo, levantarte y caminar a pesar de otros que esperan? ¿Eres el hombre detrás de las tumbas en el cementerio esperando y rogando que no lo limpien porque no quieres ser limpiado de tus prejuicios? Una de las cosas más difíciles de dejar para el hombre son sus supersticiones, sus prejuicios. Se aferra a ellos como si fueran el tesoro de los tesoros. Cuando te has limpiado y eres libre, entonces la matriz, tu propia mente, es automáticamente sanada. Se convierte en el terreno preparado donde las semillas, tus deseos, pueden echar raíces y crecer en la manifestación. El niño que ahora llevas en tu corazón es tu objetivo actual. Tu anhelo actual es un niño que es como si estuviera enfermo. Si asumes que eres ahora lo que te gustaría ser, el niño por un momento se vuelve muerto porque no hay perturbación ya. No puedes ser perturbado cuando sientes que eres lo que quieres ser, porque si sientes que eres lo que querías ser, estás satisfecho en esa asunción. Para otros que juzgan superficialmente, tú pareces ya no desear. Así que para ellos el deseo o doncella está muerta. Creen que has perdido tu ambición porque ya no hablas de tu ambición secreta. Te has ajustado completamente a la idea, has asumido que eres lo que quieres ser. Ya sabes, ella no está muerta, ella no está sino dormida. Voy a despertarla. Camino en la asunción de que yo soy. Y mientras camino, yo tranquilamente la despierto. Luego, cuando ella despierta, haré lo normal, lo natural, le daré de comer. No voy a alardear de ello y decírselo a los demás. Simplemente voy, y no lo digo a nadie. Alimento ese estado que ahora me gusta con mi atención. Lo mantengo vivo dentro de mi mundo, volviéndome atento a él. Las cosas a las que no estoy atento se desvanecen y se secan dentro de mi mundo, independientemente de lo que sean. No han acabado de nacer y permanecen sin alimentar. Les doy nacimiento por el hecho de hacerme consciente de ser ellas. Cuando las incorporo dentro de mi mundo, eso no es el final, ese es el principio. Ahora soy una madre que debe mantener vivo ese estado estando atento a él. El día que no estoy atento he retirado mi leche de él y se borra de mi mundo. Cuando me vuelvo atento a otra cosa en mi mundo. Tú puedes estar atento a las limitaciones y alimentarlas y hacerlas montañas, o puedes estar atento a tus deseos. Pero para volverte atento debes asumir que ya eres lo que querías ser. Aunque hoy hablamos de un enfoque tridimensional y un enfoque cuatridimensional, no pienses ni por un momento que esos maestros antiguos no eran plenamente conscientes de estos dos centros distintos de pensamiento en la mente de todos los hombres. Ellos personificaban los dos y trataban de mostrar al hombre que lo único que le priva de ser el hombre que podría ser es el hábito. Aunque no es una ley, todos los psicólogos te dirán que el hábito es la fuerza más inhibidora en el mundo. Restringe completamente al hombre y lo ata, y lo hace totalmente ciego a lo que de otro modo debería ser. Comienza ahora a verte y sentirte mentalmente como lo que quieres ser, y festeja esa sensación mañana, tarde y noche. He rastreado la Biblia buscando un intervalo de tiempo de más de 3 días y no lo he encontrado. Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. «Preparad vuestras vituallas, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da para tomar posesión de ella». José 1:11.
si saturara totalmente mi mente con una sensación y caminara como si fuera ya un hecho. Se me prometió, y no puedo encontrar ninguna negación de ello en este gran libro, que no necesito más que una dieta de 3 días si permanezco fiel a ella. Pero debo ser honesto al respecto. Si cambio mi dieta en el curso del día, extiendo el intervalo de tiempo. Tú me preguntas, ¿pero cómo sé el intervalo? Tú mismo determinas el intervalo. Tenemos hoy día en nuestro mundo moderno una pequeña palabra que confunde a la mayoría de nosotros. Sé que me confundió hasta que profundicé. La palabra es acción. La acción se supone que es lo más fundamental en el mundo. No es un átomo, es más fundamental. No es parte de un átomo como un electrón, es más fundamental que eso. Lo llaman la unidad cuatridimensional. Lo más fundamental en el mundo es la acción. Tú preguntas, ¿qué es la acción? Nuestros físicos nos dicen que es la energía multiplicada por el tiempo. Nos quedamos más confusos y decimos, ¿la energía multiplicada por el tiempo? ¿Qué significa eso? Ellos responden, no hay respuesta a un estímulo, no importa cuán intenso sea el estímulo, a menos que perdure durante un periodo determinado de tiempo. Debe haber una duración mínima para el estímulo o no hay respuesta. Por otro lado, no hay respuesta al tiempo a menos que haya un grado mínimo de intensidad. Hoy lo más fundamental en el mundo se llama acción, o simplemente la energía multiplicada por el tiempo. La Biblia le da 3 días. La duración es de 3 días para la respuesta en este mundo. Si ahora asumiera que soy lo que quiero ser, y si soy fiel a ello y camino como si lo fuera, el periodo más largo dado para su realización es de 3 días. Si hay algo esta noche que realmente quieres en este mundo, entonces experimenta en la imaginación lo que experimentarías en la carne si realizaras tu meta, y cierra tus oídos y ciega tus ojos a todo lo que niegue la realidad de tu asunción. Si haces esto, serías capaz de decirme antes de que deje esta ciudad de Los Ángeles que has realizado lo que era solo un deseo cuando viniste aquí. Sería mi alegría para regocijarme contigo en el conocimiento de que la niña que estaba aparentemente muerta ahora está viva. Esta doncella realmente no estaba muerta, estaba solo dormida. Tú la alimentas en este silencio porque tienes una comida que nadie más conoce. Le diste alimento y se convirtió en una realidad viviente, resucitada dentro de tu mundo. Entonces puedes compartir tu alegría conmigo y yo puedo regocijarme en tu alegría. El propósito de estas lecciones es recordarte la ley de tu propio ser, la ley de la conciencia. Tú eres esa ley. Solo que eras inconsciente de su funcionamiento. Tú alimentaste y mantuviste vivas las cosas que no deseabas expresar dentro de este mundo. Acepta mi reto y pon esta filosofía a prueba. Si no funciona, no deberías utilizarla como un consuelo. Si no es verdad, debes descartarla completamente. Yo sé que es verdad. Tú no lo sabrás hasta que intentes ya sea probarla o refutarla. Demasiados de nosotros se han unido a ismos y tenemos miedo de ponerlos a prueba, porque sentimos que podríamos fracasar. Y entonces, ¿dónde estamos? No queriendo en realidad saber la verdad respecto a ello, dudamos en ser lo suficientemente atrevidos para ponerlo a prueba. Dices, yo sé que funcionaría de alguna otra manera. No quiero realmente comprobarlo. Mientras aún no lo haya desmentido, todavía puedo ser consolado por ello. Ahora bien, no te engañes.
No pienses por un segundo que eres sabio. Comprueba o refuta esta ley. Yo sé que si intentas refutarla la comprobarás, y voy a ser el más rico por tú comprobarla, no en dólares, no en cosas, sino porque te convertirás en el fruto viviente de lo que creo que estoy enseñando en este mundo. Es mucho mejor tenerte como una persona exitosa, satisfecha después de 5 días de instrucción, que tenerte saliendo insatisfecho. Espero que seas lo suficientemente valiente para desafiar esta instrucción y o bien comprobarla o refutarla. Ahora, antes de entrar en el periodo de silencio, explicaré brevemente la técnica de nuevo. Tenemos 2 técnicas en la aplicación de esta ley. Todo el mundo aquí y ahora debe saber exactamente lo que quiere. Tú debes saber que si no lo cumples esta noche, todavía estarás tan deseoso mañana respecto a este objetivo. Cuando sabes exactamente lo que quieres, construye en el ojo de tu mente un evento simple, sencillo, que implique el cumplimiento de tu deseo. Un evento en el que predomines tú mismo. En lugar de sentarte y mirarte a ti mismo como si estuvieras en la pantalla, sé el actor en el drama. Restringe el evento a una sola acción. Si vas a estrechar una mano porque eso implica el cumplimiento de tu deseo, entonces haz eso y solo eso. No estreches manos y luego vagues en tu imaginación a una cena o algún otro lugar. Restringe tu acción a simplemente dar la mano y hazlo una y otra vez, hasta que ese apretón de manos adquiera la solidez y la nitidez de la realidad. Si sientes que no puedes permanecer fiel a una acción, quiero que ahora definas tu objetivo y luego condenses la idea, que es tu deseo, en una sola frase, una frase que implique el cumplimiento de tu deseo, alguna frase como «¿No es maravilloso?» o «Si me siento agradecido porque pensé que alguien fue decisivo en hacer que mi deseo se realizara, yo podría decir «Gracias» y repetirlo con sentimiento una y otra vez, como una canción de cuna hasta que mi mente sea dominada por la única sensación de gratitud. Ahora, nos sentaremos tranquilamente en estas sillas con la idea que implica cumplimiento de nuestro deseo condensada en una sola frase o un solo acto. Nos relajaremos e inmovilizaremos nuestros cuerpos físicos. Luego experimentaremos en la imaginación la sensación que nuestra frase o acción condensada afirma. Si te imaginas a ti mismo estrechando la mano de otra persona, no uses tu mano física. Déjala inmovilizada. Pero imagina que alojada dentro de tu mano hay una mano más sutil, más real, que puede ser extraída de tu imaginación. Pon tu mano imaginaria en la mano imaginaria de tu amigo que está delante de ti y siente el apretón. Mantén tu cuerpo físico inmovilizado incluso aunque tú te vuelvas mentalmente activo en lo que estás ahora a punto de hacer. Ahora, entremos en el silencio. Traducido por Javier Encina. La conferencia original en inglés es Lesson 3. Thinking Four Dimensional. Neville Goddard, 1948, fue tomada del sitio www.freeneville.com. La voz de la grabación es Julia Jiménez. Neville en español.blogspot.com.